Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Ventana al Campo, Espacio Digital de Botas Croydon. Hoy queremos hablarles de un tema muy importante y que para muchos ganaderos y trabajadores resulta ser un dolor de cabeza y es la mastitis. La mastitis se describe como la inflamación de la glándula mamaria y esto puede ser por golpes o por infecciones. Hay dos tipos de mastitis, está la mastitis clínica y la mastitis subclínica. La mastitis clínica es la que nosotros podemos ver a simple vista y podemos notar cambios, por ejemplo, en la ubre. Te podemos encontrar un cuarto que está como más duro, que tiene un aumento de la temperatura. Hay cambios en la secreción de la leche porque podemos encontrar grumos en la leche en el momento del despunte o también podemos ver que ese color de la leche ha cambiado. Además, se puede apreciar dolor por parte del animal al momento de tocar pues, ese pezón. También está la mastitis subclínica, esta es la que nosotros no podemos ver a simple vista porque no hay cambios evidentes, no hay inflamación y no hay signos pues que nos puedan indicar que algo está pasando. Para detectar este tipo de mastitis se hace la prueba de California Mastitis Test, que esta consiste en un reactivo que nos va a permitir ver el grado de mastitis subclínica que tiene cada cuarto, si es que lo tiene. También se conoce como prueba de CMT, entonces por ejemplo si ustedes llegan a escuchar vamos a hacer prueba de CMT, quiere decir que se hace una prueba para poder detectar la presencia de mastitis subclínica en las vacas. La mastitis, además de causarle un dolor y un estrés al animal, también genera pérdidas económicas, ya que un animal enfermo disminuye su producción de leche, se debe realizar un tratamiento que ese también pues, representa un costo, se debe descartar la leche para cumplir el tiempo de retiro de ese medicamento y hay animales que van a perder los cuartos debido a esa mastitis y esto va a afectar la calidad productiva de ese animal. Causas que me generen mastitis hay muchas y formas de prevenirla pues hay muchas también. Pero entre los métodos de prevención y control como más básicos en los que no podemos fallar es en la rutina de ordeño y en realizar los tratamientos de manera completa. Amigos, espero que les haya gustado este video y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden seguir conectados al contenido de Botas Croydon y nos vemos en una próxima. Chao.